Este gol del Deportivo Aragón en la última jugada del partido con el portero que incluso había subido a rematar el córner le ha privado a la Sociedad Deportiva Logroñés de ganar hoy en casa y de colocarse líder del grupo. Un empate, un 1-1, el cuarto ya en el municipal, y eso que hoy por ocasiones y porque han sido mejores han merecido ganar los de casa. Álvaro García ha hecho el 1-0 en el minuto 58 con un buen gol, pero en el descuento los maños han empatado y los blanquirrojos se han dejado escapar 2 puntos. Qué lástima, porque el triunfo lo han estado tocando los de Carlos Pouso durante muchísimos minutos. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Minuto 90 en un domingo en el que duele contar ese empate de los blanquirrojos. Más que nada porque ha llegado en la última acción, en la última jugada del encuentro. La Sociedad Deportiva Logroñés que sigue invicta y a 2 puntos del primer puesto. No hemos sido un poco pardillos en esa jugada. No la hemos defendido bien, la verdad, ¿no? Después del despeje tenemos que barrer antes y nos hemos quedado enganchados y le hemos habilitado a su central, ¿no? Ese empate de la Sociedad Deportiva Logroñés se une al resto de resultados de una jornada en la que no tenemos victorias. Ahí van a ver los marcadores del fin de semana de los nuestros. Arenas 2, Alfaro 0, Utebo 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Anguiano 0, Real Sociedad C 0, Calahorra 1, Alavés B 1 y Sociedad Deportiva Logroñés 1, Deportivo Aragón 1. Por fin, el Ciudad de Logroño ha festejado en casa una victoria esta temporada, mes y medio después de iniciarse la Liga y tras perder en el Palacio los 3 partidos jugados. Ayer, en el cuarto, el triunfo se quedó en el Palacio. 32-28 ante Anaitasuna y con una afición que disfrutó con ese triunfo y que lo agradeció aplaudiendo, estando en pie en el último minuto del encuentro. El de ayer no fue el mejor partido de los franjivino, pero los de Logroño lo sacaron adelante frente a un bloque navarro que en la segunda parte les puso contra las cuerdas. Pero bueno, lo hemos sacado. 2 puntos muy, muy importantes, muy buenos para nosotros. Bueno, pues que nos dan esa tranquilidad. Queda un partido para el parón en Valladolid, un partido muy difícil, pero bueno, ahora toca disfrutar de esta victoria también. En vóley, Aro perdió ayer a domicilio, primer mal resultado de las riojanas lejos de casa. El conjunto jarrero que buscaba olvidar en esta jornada la derrota del pasado sábado en casa por 2-3, pero de nuevo volvió a perder y de nuevo en el tie break, esta vez ante Kiele y en un duelo intenso y muy, muy igualado. En baloncesto, el Clavijo esta mañana ha encajado una nueva derrota y es la tercera de este curso. 63-67 han perdido los de Jorge Serna ante Iraurri. Tercera derrota en 4 partidos para un Clavijo que se queda cuarto por la cola. Todo ello tras caer en casa en un encuentro en el que hoy sí, y a diferencia de otras derrotas, los riojanos han competido, incluso han podido ganar. Qué lástima ese marcador, porque ha habido un momento en el partido en el que los locales han ido ganando de hasta 9 puntos. Pues nueva derrota para el Clavijo. Cierto que la imagen ha sido mejor que en otros partidos, pero al final, y esto es deporte, el marcador es lo que queda. Para poder ganar hay que competir, ¿no? Y el otro día en Huelva pues no competíamos. Entonces hoy hemos competido y ha salido cruz. Pero hemos estado en el partido, y hemos estado en el partido hasta el final y lo hemos tenido y es parte de este proceso, ¿no? ¿Cuál es la historia? La historia es que esta liga es una liga corta, ¿no? Y hoy queremos que, tras acabar este programa, se queden con nosotros aquí en TVR porque les vamos a ofrecer la entrevista, la charla que el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha tenido con nuestra compañera Isabel Virumbrales aquí en De Pura Cepa. Oye, Luis, ¿objetivo mundial? ¿Cómo lo llevamos? Esto es una carrera de fondo y hay que ir día a día. Ahora estamos inmersos en otra competición que a mí me hace también mucha ilusión revalidarla. Sería la primera vez en la historia, ya ha sido que hemos ganado la Nation League, pero si tuviéramos la fortuna de pelear por ganar la segunda, sería la primera vez que un país gana 2 veces esta competición y vamos a intentarlo. Pero sí, desde luego, siempre está un poco ahí en segundo plano, pero
ese mundial, que lógicamente nos genera mucha expectación, mucha ilusión, pese a que todavía quedan casi 2 años y bueno, casi, sí. Y hay que hacer mucho trabajo por delante. Hay que Hay que seguir trabajando. Pero bueno, sí, estamos muy ilusionados. 9:36 de la noche, señores, estamos en directo. Empezamos primera parada. Vamos con el fútbol de Segunda Federación. Pues vamos con el fútbol, Segunda Federación, Grupo 2, marcadores, Eibar B 1, Guernica 2, Barbastro 2, Ubiza 0, Arenas 2, Alfaro 0, Utebo 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Tudelano 1, Izarra 1, Anguiano 0, Real Sociedad 0, Teruel 2, Ejea 2, Calahorra 1, Alavés B 1 y Sociedad Deportiva Logroñés 1, Deportivo Aragón 1. Y la tabla clasificatoria, y lo tienen, cambio de líder. Al frente se sitúa el Arenas de Guecho con 21 puntos, empatados a 19. El Utebo, la Sociedad Deportiva Logroñés, que es tercera, y el Eibar B, que es, pues se coloca cuarto. Quinta, la Unión Deportiva Logroñés con 18. El Anguiano es noveno, suma 10 puntos. Duodécimo el Calahorra, también con 10. Y también con 10 el Alfaro, décimo tercero. Por abajo están el Subiza, 3 puntos, y la Real Sociedad C, también con 3. Pues vamos a escuchar las palabras del técnico del único equipo invicto del Grupo 2 de Segunda Federación, una Sociedad Deportiva Logroñés que esta tarde, hasta el descuento, ganaba por 1-0 al Deportivo Aragón y era líder, pero que al final se ha tenido que conformar con un empate, con el tercero consecutivo en las Gaunas. Estamos viendo el resumen de un partido en el que los locales poco a poco han ido cogiendo ritmo y han ido encerrando al filial zaragocista en su campo. Buen partido de los blanquirrojos, buen partido de la Sociedad Deportiva Logroñés. Ha probado suerte en la primera parte Basurto. Unos minutos después ha sido Pau Miguelez también el que ha estado cerca de abrir el marcador, de abrir la cuenta goleadora. En cualquier caso, ha sido un encuentro muy, muy disputado. Antes de ver ese resumen, sí que queremos escuchar las palabras, como les decía, de Carlos Pouso, del técnico de la Sociedad Deportiva Logroñés, ya que los suyos han encajado el empate en la última acción del partido. No hemos sido un poco pardillos en esa jugada. No la hemos defendido bien, la verdad, ¿no? Después del despeje, tenemos que barrer antes y nos hemos quedado enganchados y le hemos habilitado a su central, ¿no? Bueno, es un error, pero eso, la última jugada del partido, con una tensión de la pera, partido que te acuerdas de esa jugada y no te acuerdas de las que has tenido para haber matado el partido anteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que pasan y te fastidia cuando es en contra y evidentemente das palmas con las orejas cuando es a favor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, oye, hay que quitar trascendencia a ese error y pensar que ha habido más errores por los cuales no hemos ido más arriba en el marcador, ¿no? Pero bueno, tampoco puedo recriminar nada a los chavales porque creo que han hecho un gran esfuerzo y han generado y han trabajado bien, pero nos sigue faltando esa dosis de acierto, ¿no?, que es necesaria para matar los partidos. Bueno, pues ahí estaba esa primera valoración de Carlos Pouso tras ese 1-1 que, como les decimos, han encajado los suyos esta misma tarde aquí en casa, en Las Gaunas. Ha sido un buen partido de la Sociedad Deportiva Logroñés, porque ha dominado y porque ha encerrado al filial zaragocista en su campo. Han tenido muchas ocasiones los riojanos, tanto en la primera como en la segunda parte, pero como les suele, o como les viene pasando últimamente en Las Gaunas esta temporada, pues no son capaces de materializar todo ese peligro que cuando ejercen de visitantes sí que generan y sí que transforman en goles. Yo les quiero recordar que la Sociedad Deportiva Logroñés, lejos de casa, lejos de Las Gaunas, lejos de Logroño a domicilio, lo ha ganado absolutamente todo en lo que lleva de temporada y, sin embargo, cuando ejerce de local y cuando juega en Las Gaunas ante su afición, pues no tiene ese acierto y, aunque no ha perdido en el municipal, es el único equipo que está invicto de todo el
grupo, aunque los riojanos no han perdido, sí que es cierto que solo suman una victoria y 4 empates en lo que va de temporada cuando juegan, como les digo, de locales. Esta tarde, buen partido. Estamos viendo el resumen completo de un encuentro en el que los locales han dominado, pero, como les digo, pues a la hora de acertar, pues no han tenido esa eficacia que tienen cuando marchan o cuando juegan, en este caso, lejos de Logroño. En cuanto a las oportunidades, ha probado suerte Basurto desde lejos y también Pau Miguélez ha estado cerquita de abrir el marcador en la primera parte. Es cierto que dominaba el conjunto riojano, el conjunto de Carlos Pouso, pero por momentos también sufría, porque el Deportivo Aragón es un buen equipo, es un buen filial, y cuando los maños, bueno, pues se acercaban al área de los locales, bueno, pues sí que llevaban cierto peligro, aunque es cierto que, bueno, pues las ocasiones más claras y al final se han adelantado los riojanos han sido las de los de Carlos Pouso. Ocasiones bastante claras, como esta que estamos viendo antes del descanso, para haber podido abrir la lata goleadora mucho antes de ese minuto 54, que ha sido cuando se han puesto por delante los de Carlos Pouso. Tras el paso por vestuarios, ya en esa segunda mitad, la Sociedad Deportiva Logroñés quizá ha salido un poquito más decidida a hallar y a encontrar ese gol que les diera la tranquilidad y les colocara por delante en el electrónico y en el marcador de las Gaunas. Ocasiones de nuevo para los de casa, y ese acierto o esa búsqueda del tanto lo iban a encontrar los de Carlos Pouso ya en el minuto 54 de partido. Iba a ser obra de Álvaro García, minuto 58, mejor dicho, minuto 58, cuando se ponían por delante los de Carlos Pouso y colocaban ese 1-0. Pau Miguélez, que creaba verdadero peligro por la izquierda, mareaba a su lateral, centraba con la izquierda al segundo palo, aparecía La Madrid, que bajaba el balón, y Álvaro remataba a placer para abrir ese marcador en el campo de las Gaunas. A partir de ese momento, como les digo, minuto 58, el equipo blanquirrojo ha estado mucho más tranquilo, mucho más sereno sobre el terreno de juego del Municipal y ha creado mucho más peligro. De hecho, Diego Lamadrid ha estado de nuevo a milímetros o a centímetros de colocar el segundo tanto en el marcador, pero su tiro salía muy cerca del palo izquierdo de Carlos Calavia, el portero del Deportivo Aragón. El segundo tanto del conjunto blanquirrojo de la Sociedad Deportiva Logroñés no ha llegado, y ya en los minutos finales ha sido el Deportivo Aragón el que se ha acercado un poquito más sin lastimar demasiado a los locales. Al menos hasta ese minuto 94, hasta ese minuto 95, ahí se quedaba en esa acción con uno menos el conjunto maño, y ahí tienen el gol del Deportivo Aragón, el córner, había subido también el portero maño al remate, y Reca Sens, minuto 95 de partido, colocaba ese 1-1 final. Bueno, pues ahí estaba ese resumen de la Sociedad Deportiva Logroñés. La Unión Deportiva Logroñés, por su parte, pues hizo ayer el peor partido de la temporada y encajó su primera derrota de este curso. Lo hizo en Utebo y en un partido en el que los de Flaño acabaron con 9 jugadores y mostraron muchísimas carencias. El equipo riojano, que ofreció un juego muy alejado de lo que se espera y que debe poner en práctica un aspirante como es él al ascenso. Encajaron los riojanos 2 goles, los 2 a la contra, y encima terminaron el partido con los 2 centrales, con Eloy y con Ugarte, expulsados por doble amarilla. Veíamos en el 54 el gol del Utebo, que lo firmaba Roch. La Unión Deportiva Logroñés sabía que no podía permitirse la derrota y desperdiciar una segunda oportunidad de alcanzar el liderato. Intentó Madrazo empatar el duelo, pero no lo consiguió. Poco después, Eloy veía la segunda cartulina amarilla, innecesaria totalmente. En el 89 volvía a marcar el Utebo, ahí lo tienen, el segundo tanto de los locales, calco del primero, esta vez llevaba la firma de Aro, otro lateral izquierdo, y un minuto después de este tanto llegaba la autoexpulsión sin sentido de Ugarte. Pues además de la derrota, ese 2-0 de Utebo deja las expulsiones de Eloy y de Ugarte, que no jugarán el domingo contra el Calahorra. Flaño fue ayer, como era de esperar, muy crítico.
Tenemos que aceptar que hemos sido peores hoy. Hemos sido peores que el rival, no hemos competido al nivel que debemos competir. Creo que no hemos estado eso, al nivel en cuanto a disputas, en cuanto a segunda jugada, en cuanto a tener las cosas más claras para hacer, en cuanto a hacer las cosas bien. El Calahorra buscaba su tercera victoria consecutiva, pero se ha tenido que conformar esta tarde con un empate ante el filial del Alavés, los vitorianos, que se han adelantado y Aparicio ha devuelto las tablas en el 71. Pues han podido ganar esta tarde en la planilla los rojillos al Alavés B, pero no han acertado, o mejor dicho, la zaga les ha sacado el disparo cuando ya se cantaba el 2-1. Un partido en el que los visitantes, como están viendo, han anotado primero el gol de Álvaro García, minuto 40, y en el 70 David Aparicio ha hecho el 1-1. Un empate para el Calahorra, que es un equipo que sigue sumando y de hecho ya lleva 5 jornadas consecutivas haciéndolo. Y ayer jugó el Alfaro y encajó en Covela su segunda derrota consecutiva. Fue un 2-0 que además pues no tuvo paliativos, porque sinceramente el Arenas fue bastante mejor y es un equipo que mantiene su buena trayectoria en casa. La primera diana local, ahí tienen, llegó en el minuto 34. Zabala, que conducía el balón hasta línea de fondo, se sacaba un centro y encontraba en el segundo palo a Zabaleta, que solo tenía que empujar el esférico al fondo de la portería. La sentencia del equipo vizcaíno llegó ya superado el Ecuador del segundo tiempo. En este caso iba a ser un centro de Ibarrondo y el gol, el tanto de Uzkudum, que empujaba el balón de manera idéntica a como lo había hecho su compañero Zabaleta en el primer tanto. Ahí tienen ese 2-0 del Arenas y la derrota del Alfaro en Govela ante un equipo local que fue mejor. Pues nada mejor para olvidar una derrota como las que ha habido en esta jornada o incluso el empate a cero del Anguiano ante el colista que pensar en la siguiente. 10º partido de liga para los nuestros y la semana que viene con todos estos encuentros. Guernica Autebo, Deportivo Aragón, Arenas de Guecho, Alavés B, Sociedad Deportiva Logroñés, Real Sociedad C, Barbastro, Subiza Teruel, Izarra Eibar B, Egea Tudelano y tenemos dos derbis, Alfaro Anguiano en la Molineta y a la misma hora el domingo a las 5 en Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Club Deportivo Calahorra. En tercera federación, goleada a domicilio del Náxara, que sigue imparable y liderando con muchísima solvencia la clasificación del grupo 16º, marcadores, jornada número 8. Berceo 0, Arnedo 1, Balsamaiso 1, Unión Deportiva Logroñés B 2, Barea 3, Oyonesa 4, Casa la Reina 0, Náxara 4, Vianes 0, Calahorra B 0, River 0, Comillas 1, Tedeón 1, Yahue 1, Autol 2, Aro 0 y La Calzada 3, Agoncillo 0. Y la tabla clasificatoria, líder, primero el Náxara, 24 puntos, pleno de victorias para los de la Salera. Segunda la Unión Deportiva Logroñés con 21, tercera la Calzada 18, cuarto el Yagüe con 14, quinto está el Barea con 13. Por detrás con 12 está el Arnedo, 11 suman Oyonesa, Balsamaiso, Calahorra, Bete, Deón y Autol. 9 puntos para el Agoncillo, 8 Berceo y Comillas y con 7 está el Aro. En descenso River 4 puntos, Casa la Reina 4 puntos y colista el Vianes con 3. Y en cuanto al fútbol femenino, este fin de semana no ha jugado el Dux, no había liga en primera federación, pero sí que lo ha hecho el Pradejón en segunda y las riojanas han perdido 1-2 en casa ante el Sporting para quedarse décimas. Llevan ya 5 jornadas consecutivas sin ganar. Vamos ya con el balonmano, con la Liga Asobal y con los resultados. Aranda 31, Granollers 36, Barça 49, Guadalajara 33 y ahí tienen la victoria
del balonmano Logroño, la primera de la temporada en casa, 32-28 ante el Anaitasuna. Buen fin de semana también para quienes han ganado, como son el Bidasoa, el Ademar León, Puente Genil, empate a 30 entre Cuenca y Valladolid, y en juego en estos momentos el encuentro que enfrenta a Huesca y al balonmano Nava. Y la tabla clasificatoria, líder el Barça, 12 puntos, segundo Granollers con 11, tercero Torrelavega con 10 y el balonmano Logroño, que se coloca quinto con 8 en su casillero. Por abajo, Aranda, 3 puntos, y a falta de que concluya hoy su partido, el balonmano Huesca, que suma 2. Pues por fin en Ciudad de Logroño ha festejado en casa una victoria este curso. Mes y medio después de comenzar la Liga y tras perder en el Palacio los 3 partidos que había jugado, ayer en el cuarto el triunfo se quedó en Logroño. 32-28 ante Anaitasuna y con una afición que disfrutó con esa victoria y que la agradeció aplaudiendo y en pie el último minuto del partido. El de ayer no fue el mejor encuentro de los franjivino, pero los de Logroño lo sacaron adelante frente a un conjunto navarro que en la segunda parte les puso contra las cuerdas. Destacar la buena dirección de juego de Preciado, la buena actitud defensiva y algunas paradas también de Ledo. Hasta ayer los números revelaban que Logroño era, junto con el colista de la Liga Asobal, el peor local en este inicio liguero. Los franjivino no habían inaugurado aún su casillero de puntos en casa, pero ayer ganaron al Anaitasuna y por fin hicieron los deberes en el Palacio. Había muchas ganas, hemos sufrido, porque está claro que en esta liga parece que hay que sufrir siempre, pero bueno, lo hemos sacado, 2 puntos muy, muy importantes, muy buenos para nosotros, bueno, pues que nos dan esa tranquilidad. Queda un partido para el parón en Valladolid, un partido muy difícil, pero bueno, ahora toca disfrutar de esta victoria también. Ayer los riojanos jugaron francamente bien durante la primera mitad, sobre todo en defensa. De ahí que el conjunto navarro no pudiese seguir su ritmo. Logroño jugaba cómodo y se marchó al descanso ganando de 5, 19-14. Sobre todo la primera parte, creo que hemos hecho una buena defensa. Sobre todo a mí me ha gustado mucho la velocidad de esa primera, segunda oleada, donde hemos puesto en muchos problemas a Anaitasuna. Creo que no lo esperaba, ¿no? Creo que ellos esperaban que sufriéramos nosotros más en ese aspecto y les hemos hecho sufrir mucho en esa primera parte. Y no hemos aprovechado del todo todos sus errores, ¿no? Han cometido unos cuantos errores no forzados que no los hemos aprovechado y que creo que podían haber decantado más el marcador en esa primera parte y haber marcado más el partido, ¿no? No lo hicieron y en la segunda parte Anaitasuna apretó las tuercas y llevó al límite a la defensa local. Y tanto lo hizo que el partido se le complicó a Logroño hasta el punto de que el conjunto navarro se puso a tan solo 2 goles. Menos mal que hubo reacción y el Corchi, Preciado, Uríos y Ledo se echaron al conjunto a la espalda para sacar adelante el encuentro y por fin ganar en casa. Ellos son muy guerreros, ellos luchan siempre hasta el final, ponen apuros a todos los equipos hasta el final y no ha sido una excepción hoy. Y bueno, lo bueno ha sido la reacción, ¿no? Que al final lo hemos acabado sacando, sufriendo. Como bien dices, al público parece que le gusta, a mí no tanto, pues hubiera preferido ir ganando de 7 o de 8 a falta de 6 minutos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, sabemos que esta liga es muy competida, muy igualada y hay que acostumbrarse a estos finales. Con este triunfo, Logroño se quitó algo de presión y suma ya 8 puntos, pleno a domicilio más los 2 de ayer en el Palacio. Sí, bueno, yo creo que sobre todo en casa, ¿no? Porque fuera de casa el equipo yo creo que está respondiendo muy bien. No es fácil ganar fuera de casa y hacer los 3 de 3, bueno, pues al final eso demuestra también la personalidad del equipo. Y ahora, bueno, si quitándonos este lastre de ganar en casa, pues estamos más tranquilos y que sea una de muchas. Lo peor, sin duda, de la actualidad franjivina es la lesión de Ángel Rivero. Sí, a falta de 10 minutos, una defensa normal y corriente, se le echó un poco el brazo para atrás y tiene una rotura en el,
en el pectoral. Es raro que Ángeles se rompa el pectoral, pero bueno, pues uno más, o sea, uno más en la enfermería, uno menos para entrenar. Lo notaremos, ¿no? Porque lógicamente al final vamos muy justos. Nos va a tocar jugar con diestro unos partidos, nos va a tocar adaptarnos un poco ahí y que los del centro de la defensa, sobre todo Rolly y Ponciano, pues estén más tiempo ahí defendiendo y bueno, y a ver si eso no significa que vamos a más molestias, ¿no? Entonces, bueno, nos va a venir bien después del partido de Valladolid el parón para recuperar golpes, para recuperar gente, a ver si también Martí después de ese parón nos empieza a ayudar también a que sea solo en el entrenamiento y bueno, y somos más y le damos más calidad a los entrenamientos al día a día. El próximo partido del Ciudad de Logroño será este viernes en Valladolid. El Grafometal no ha jugado este fin de semana porque no había liga, pero sí que lo hará el miércoles. Las riojanas viajan hasta Oviedo para jugar la primera ronda de la Copa de la Reina. Las asturianas juegan en una categoría inferior. Abrimos en este punto página de vóley femenino, marcadores de esta jornada en la Superliga. Tenerife 3, Chamberí 0, Barça 0, Menorca 3, Lugo 3, Gran Canaria 2, Saire 3, San Cugat 0. Ahí tienen la derrota del Aro Rioja Vóley ayer por 3-2 en el tiebreak y en Kiele, y Dos Hermanas 1, Heidelberg 3. Y la clasificación al frente del Heidelberg con 11 puntos, segundo San Cugat 9, tercero Tenerife con 8, los mismos que Menorca, y el Aro Rioja Vóley, que es quinto, también con 8 puntos. Por abajo están Chamberí y el Barça, que todavía no ha puntuado. Pues Aro, que buscaba ayer olvidar la derrota que encajó el pasado sábado en casa, pero de nuevo ayer volvió a perder y de nuevo lo hizo en el tiebreak, esta vez ante Kiele y en un partido, en un duelo que fue intenso y francamente igualado. Las manchegas, que se llevaron la primera manga, y después Aro igualó las cosas en la segunda y ganó también la tercera para colocarse 1-2. Kiele ganó la cuarta y forzó la quinta y también el desempate, y tras más de 2 horas de juego el partido se quedó en casa por un 15-12. Un duelo tremendamente parejo de principio a fin, y Aro, que suma al menos un punto pero que encaja su segunda derrota consecutiva de la temporada, la primera lejos del ferial. Como han visto, las jarreras que siguen en cualquier caso en la parte media alta de la tabla con 8 puntos en 4 encuentros. La semana que viene ejercen de locales, juegan en el ferial y reciben la visita de Dos Hermanas. Del vóley femenino vamos al baloncesto, y en primer lugar al masculino, con un Río Verde Clavijo que esta mañana ha encajado una nueva derrota, la tercera de este curso, 63-67 para los de Jorge Serna ante Irarrui. Pues tercera derrota en 4 partidos para un Clavijo que se queda cuarto por la cola tras perder en casa esta mañana un partido en el que hoy sí, y a diferencia de otras derrotas, los de Logroño han competido, incluso han podido ganar. Qué lástima el marcador, porque como ven ha habido un momento del partido en el que los locales han ido ganando de hasta 9 puntos. Un Clavijo que ha empezado mal el partido, le ha costado entrar y ha encajado un 0-13 de parcial, pero en este caso hoy pues no se ha venido abajo como otras veces, ha incrementado su intensidad defensiva, ha ajustado su ataque en el segundo cuarto, y los de casa han mejorado, han empezado a jugar con más fluidez, la que no han tenido en los primeros 10 minutos, y se han ido al descanso con empate a 29. En la segunda parte el Río Verde ha continuado con su dinámica anotadora y ha gozado de buenas ventajas. Tenía realmente buena pinta el partido, pero al final del tercer cuarto Irarrui se ha metido en el encuentro a base de triples, y por ahí ha llegado la remontada de los visitantes. Poco a poco el Clavijo se ha ido hundiendo, ya no tenía cierto anotador y además ha acumulado muchos fallos ante un bloque visitante que sí ha tenido acierto y ha ganado en Logroño por 63-67. Buena imagen del Clavijo, que ha tenido opción hasta los últimos instantes, pero hoy no ha podido ser.
Pues 6-3, 6-7 para el Clavijo y de nuevo derrota en casa. Cierto que la imagen ha sido mejor que en otros partidos, pero al final, y ya lo saben, esto es deporte, el marcador es lo que queda y da mucha rabia tener que contar una derrota cuando el equipo ha ido ganando de hasta 9 puntos. Sí, la verdad es que cuando parecía que teníamos el partido más controlado, ¿no? 9 arriba, ha sido ahí que... hemos perdido ahí un punto de concentración en el juego, en la defensa. Nos han metido ahí canastas, tiros relativamente fáciles, triples que podíamos haber estado un poquito más cerca. Luego esa tan lejana del final del tercer cuarto. Bueno, producto del deporte, ¿no? De que ellos meten canastas complicadas. Entonces entra ahí un poquito la ansiedad, ¿no? Es el ostras que remontan, que... Y yo creo que eso ha pesado, ¿no? En el último cuarto ellos han ido cogiendo confianza. Nosotros atrás no hemos estado lo bien que habíamos estado durante todo el partido. Y bueno, pues hemos tenido el último tiro para... los dos últimos tiros para meterlas. Pero hoy la verdad es que hemos estado muy desacertados, ¿no? En el triple. Yo creo que ellos en los momentos importantes han estado muy certeros. Y a nosotros nos ha faltado ese puntito de suerte, ese puntito de puntería. Y nada, pues lógicamente pues fastidiados, ¿no? En este momento por el resultado. Pero bueno, si me pones en, ¿no? Oye, ¿qué prefieres, así o el día de Huelva? Pues yo prefiero morir compitiendo, ¿no? He muerto igual, ¿no? Pero hoy muero con la cabeza arriba y peleando y esforzándonos y dando buena imagen y luchando hasta el final. Lástima, pues que este juego también requiere de no solo de eso, ¿no? Sino también de precisión, de esa templanza en los momentos importantes. Ahí tenemos que aprender de esto. Pues que esto es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces la parte para poder ganar hay que competir, ¿no? Y el otro día en Huelva, pues no competíamos. Entonces hoy hemos competido y ha salido cruz. Pero hemos estado en el partido, hemos estado en el partido hasta el final y lo hemos tenido y es parte de este proceso, ¿no? ¿Cuál es la historia? La historia es que esta liga es una liga corta, ¿no? Y estas victorias, pues, estas casi victorias, ¿no? Luego te penalizan, ¿no? Y el Bosonit Unibasket, por su parte, suma y sigue. Ayer el equipo volvió a ganar 55-48 en casa ante Valladolid. Cuarta victoria consecutiva para continuar y para seguir liderando la tabla clasificatoria. Eso sí, ayer le costó muchísimo sacar adelante el encuentro. Y es que el equipo riojano cometió fallos en defensa y no tuvo la puntería de otros días de cara al aro. Y no solo el Bosonit, tampoco su rival, Valladolid, mostró en Lobete su mejor versión. De ahí que el partido fuera espeso y sin demasiado ritmo o demasiada fluidez. Las riojanas que querían seguir con su casillero a tope de triunfos, pero les costó entrar en el encuentro. De hecho, 4 minutos pasaron hasta que anotaron su primera canasta. A partir de ahí, 13-7 para Unibasket tras el primer cuarto y 32-22 más 10 al descanso. En la segunda parte, el equipo de casa no mejoró, es más, el técnico movió su banquillo en busca de soluciones. En el tercer cuarto, el Bosonit anotó 14 puntos por los 4 de Valladolid y de ahí, y tras un último cuarto de 9-12, la victoria se quedó en casa. Discreta y en un mal partido, pero victoria al fin y al cabo. Es la cuarta, el cuarto triunfo de la temporada que le permite al Bosonit Unibasket continuar líder de su grupo en la Liga 2. Pues así, señores, con baloncesto. Nosotros nos despedimos, pero les emplazamos a que se queden con nosotros porque a continuación les vamos a ofrecer esa deliciosa charla que el seleccionador nacional de fútbol y técnico jarrero, Luis de la Fuente, ha mantenido aquí en TVR en el programa De Pura Cepa. Yo les veo mañana lunes con más Deporte Riojano. Gracias y cuídense mucho. Buenas noches.